Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el bulevar del Mercado Central del Callao, en el Jirón Cochrane, cruce con la avenida San Expeña, y hemos acudido a este punto, pues, un artista bastante conocido aquí de la zona, muy conocido y representativo del Callao, el sonero menor Paolo González, ha sufrido el robo de sus parlantes y de los equipos que él utiliza para brindar alegría, para brindar salsa, para brindar siempre la mejor música aquí en el Mercado Central de Callao. Nosotros vamos a conversar con él para que nos cuente un poco de cuál es la situación. ¿Qué tal, Paolo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer saludar a toda mi gente de Frecuencia Chalaca, a todos los televidentes por ahí que se encuentran conectados en las redes sociales de Frecuencia Chalaca, en todas las plataformas digitales y nada. Paolo, hemos acudido a este punto, pues hemos recibido tu llamado debido a que el día de ayer fuiste víctima de un robo, el robo de tu, no solamente de un parlante, sino de tu herramienta de trabajo, sí. Las herramientas con las que tú sales a trabajar todos los días. Cuéntanos. Ayer yo tuve que hacer unos trámites en Monterrico, en la embajada de Estados Unidos, y entonces yo vine el parlante, lo traje por la mañana, lo dejé acá en el kiosco del periódico y le dejé encargado a la señora. Yo le dije, si yo me demoro, yo vuelvo en la tarde por él. Ah, listo. Ella me dijo, no hay ningún problema, porque ya lo había hecho en veces anteriores. Como pasaba la hora y yo no llegaba, la señora cerró el kiosco y se lo entregó a los señores de los cambistas. ¿Ya? Pero como yo todavía no llegaba, entonces apareció la persona que se llevó mi parlante, que se llama Héctor Chávez, que es una persona que lava los carros y limpia las motos acá en San Espeña. Y pues como es tan conocido mío, se lo entregaron y todo bien. Y hasta el sol de hoy le reviento el celular, lo llamo por donde sea. No hay respuesta. Esto habría sucedido el día de ayer en la mañana, ¿verdad? En la mañana. En la mañana. Él se llevó mi parlante en la tarde. Y yo madrugué hoy para acá. Me vine como a las 8:30, 9 de la mañana. Yo estaba acá. Porque yo dije, bueno, si tiene que venir a trabajar, me va a traer mi parlante. Pero no le hemos visto que tampoco él se acerque. Porque tú me comentas de que él trabaja aquí, ¿verdad? Sí. Pero no hemos visto que tampoco se haya acercado el día de hoy. No, nada, es que no vino. No vino. Dime, Pablo, ¿y en cuánto está valorizado el equipo que has perdido? Entre 1000 y 1200, porque se llevó parlante, dos micrófonos inalámbricos, todo se llevó hoy. El parlante va amarrado a una carreta color naranja, que todo el mundo sabe cuál es, porque me ven chambeando con él aquí en esa distancia. Tú eres una persona bastante conocida aquí en el mercado, no solo aquí, sino en los diferentes barrios del Callao, porque has tocado, tú hasta en Barrio Milán has tocado, ¿verdad? Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en muchos lugares del puerto. Y nunca me había pasado con estas cosas, y menos con un amigo, porque según él es mi amigo, porque hasta yo me lo he llevado a trabajar al Casino Fortuna, hemos compartido escenario juntos, le he comprado hasta un güiro, y él salíme con eso. A ver, o sea, no es un desconocido para ti, es una persona de tu confianza. Sí, él es, siempre hemos estado acá y viene y me pide canciones, cántame esto, lo otro, es más, me ha ayudado a embarcarme cuando yo voy con dirección a Loreto. Y él me ha ayudado a embarcarme en el taxi. ¿Cuántas veces él también me ha ayudado a ponerme acá, a cantar? Paolo, estamos con más de 350 seguidores. Bríndales tu número para que tal vez cualquier persona que pueda ver los equipos y los pueda reconocer pueda comunicarse contigo. Mira, cualquier información, ustedes se pueden comunicar al número 9930-29664. 9930-29664. Dicen que él vive al costado de la comisaría de la ciudad de La Chalaca, en Corongo. Dicen que él vivía ahí. Correcto. Él se llama Héctor Chávez, es un negrito él. Correcto, la referencia es, entonces vive cerca de la ciudad de La Chalaca, frente al Colegio República de Venezuela, también muy cerca aquí el Callao al Obelisco. Danos la descripción de los parlantes, de más o menos lo que tú puedas recordar, para que la gente, digamos, pueda reconocer estos equipos. Es un parlante activo. Va amarrado a una carreta color naranja, tiene dos micrófonos incorporados, inalámbricos, color negro. Correcto, Pablo. Lo que ha sucedido te está dejando a ti prácticamente sin trabajo, porque tú te dedicas todos los días a eso, claro, tú vives del día a día, ¿verdad? Porque yo con eso es que me bandeo a Quinza de Espeña y hago mis presentaciones también, en las casas, privados, todo,
y él se lo llevó. Y por más que lo llamo al celular, le escribo al WhatsApp, le escribo al Messenger, nada, no aparece con él. Es decir, no solamente haces tus presentaciones aquí, sino las presentaciones que haces a domicilio privados, claro, también. Es decir, claro, si tienes presentaciones hoy día, no vas a poder cumplir. No voy a poder cumplir porque él se lo llevó. ¿Y qué te han dicho las personas de aquí que vieron que este señor Héctor Chávez se llevó los equipos? ¿Qué te han dicho? Simplemente me dicen que... Bueno, usted sabe que la gente habla muchas cosas, ¿no? Realmente habla muchas cosas, que otros que le pide ayuda a Rezo Bahía, que le pide ayuda a Zaperoco, que esto, que el otro, pero no se trata de eso, pues no. Claro. Sino que se trata es de que me devuelvan mi parlante, porque yo a nadie le he pedido, o sea, ese parlante a mí me costó un esfuerzo grandísimo. Tú siempre has salido adelante solo, ¿verdad? Claro, gracias a Dios siempre hemos estado batallando y guerreando solo. Es decir, en estos momentos este sujeto se está dejando prácticamente en la calle, pues es tu única herramienta de trabajo. Demasiado, demasiado, porque yo no tengo otra manera de subsistir que no sea la salsa. Correcto, Pablo. Entonces nosotros vamos a hacer un llamado al señor Héctor Chávez para que pueda brindar su descargo sobre esta situación y aclare este robo. A la gente que me pueda seguir en TikTok, me puede encontrar como El Sonero Menor 11 en TikTok, El Sonero Menor 11. Y si se fijan en los últimos videos, ahí está, pues, ahí están los últimos videos que puse. Y ahí se ve mi carreta. Repite, para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nuevamente coméntanos tu número y tus redes sociales. Ya. Número de contacto es 99-30-29-664. 99-30-29-664. TikTok, El Sonero Menor 11. Facebook, página en Facebook, El Sonero Menor, Paolo González. Bueno, finalmente haz un llamado, pues, a este sujeto que se ha llevado tu herramienta de trabajo. Hazle un llamado directamente a él, que pueda regresar los equipos. Pues simplemente decirle, hermano, póngase la mano en el corazón. Dígame dónde lo tiene, dónde lo guardó, dónde lo empeñó, dónde lo vendió. Y yo voy por él, papá. Correcto. Aquí en el Callao usamos mucho una palabra que vamos a tratar de no mencionarla criollamente. Aquí somos tranquilos, pero nadie es tonto, ¿verdad? Ah, bueno, de eso se trata. Uno siempre tiene que estar mirando para donde quiera. Correcto. Bueno, fueron las declaraciones de Paolo González, que hace un llamado al señor Héctor Chávez, aquí muy conocido también él en la zona, que por favor se digne a personarse y pueda aclarar este malentendido. Se le está acusando a él de que se habría llevado los equipos del sonero menor Héctor, del sonero menor Paolo González, una persona bastante conocida, un artista de la calle, muy reconocido aquí, y nuestros seguidores están brindándole todo su apoyo. Bueno, nosotros vamos a trasladarnos hacia otro punto del Callao para seguir transmitiéndole más información, no sin antes comentarles que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Mercado Central del Callao, para Prensa Chalaca TV, informó Joseph Rojas.